Buenas tardes, me da mucho gusto que está aquí. Yo estoy hablando por parte del posgrado en diseño de estudios urbanos y quisiera antes que todo felicitar a las organizadoras. Mi impresión que fue uno de los seminarios realmente muy bien organizados, meticulosamente, realmente detalladamente organizado estos seminarios, las presentaciones que yo pude seguir mostraron realmente en mi punto de vista una gran calidad y me ha dado mucho gusto. También me ha dado mucho gusto como coordinador de este posgrado, ver que realmente en este posgrado asistieron una cierta cantidad, una numerosa cantidad de alumnos de nuestro posgrado, esperando que estos seminarios realmente podrían enriquecer sus estudios, tanto por la UACM, así como de los alumnos de nuestra universidad, de la UAMAS Capotzalco. Además de esto, quisiera realmente no solamente agradecer a las organizadoras o felicitar a las organizadoras, a la maestra Consuelo y así como el maestro también Felipe Calderón de la UACM. También me gustaría realmente hacer hincapié en la cooperación entre las dos universidades. Yo estuve participante en otro evento hace poco con el tema de la metamorfosis de la Merced. Hoy es otro paso en este proceso de comunicar, colaborar entre las universidades y me parece muy fructífero, me parece muy positivo, especialmente cuando existen estudios sobre la ciudad y un posgrado en diseño de estudios urbanos que tienen semejanzas tan obvias. De tal manera, sí, tenemos objetivos muy similares y esto me parece muy interesante. Este tema en los últimos 3 días fue un tema muy específico, visto de diversos ángulos, desde diferentes profesiones, me parece muy interesante. Yo creo que también es parte de nuestros posgrados, en alguna manera, estudiar la ciudad de diversos ángulos, en una manera multidisciplinaria. Bueno, de tal manera yo me quedo nada más, realmente felicitar nuevamente a las organizadoras, realmente me parece que tuve la impresión que fueron 3 días muy interesantes, muy enriquecedores y espero que hay continuidad y nuestros alumnos tienen también en el futuro la posibilidad de aprovechar estos seminarios. Realmente muchas gracias, gracias por su atención. Sí, yo quisiera, bueno, agradecer también, igual que el profesor Christoph, el doctor Christoph, a ambas universidades y la idea que se tuvo de poder hacer un intercambio, sobre todo a raíz de la problemática común que nos acoge a todos, que es la cuestión de los problemas urbanos, de los estudios sobre la ciudad, el estudio sobre modos de vida y estudios sobre lo que hemos visto ahora es que a mí realmente me sorprende la riqueza y la profundidad de los estudios en el ámbito de la cartografía. Me parece esencial incorporar, ya de hecho se habló en la mañana, este intercambio y estas formas interdisciplinares que hace que los estudiantes justamente de posgrado tengan una mayor diversidad, una mirada más amplia y además un conocimiento más profundo sobre las temáticas que les interesen. Creo que ha sido muy afortunado el encuentro. Hay que agradecer a todos los que colaboraron, a todos los que participaron, y a lo cual también la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en particular el Centro de Estudios sobre la Ciudad, cuyo posgrado también pretende formar investigadores, fuertes investigadores en el ámbito de las ciudades, cuya temática ha sido cada vez más trascendental, fue lo que hemos estado viendo en este seminario y también a lo largo de los estudios. Me imagino que la UAM también compartimos pues preocupaciones y búsquedas de análisis cada vez más amplios sobre lo que acontece en las ciudades, ya que es una problemática que también nos afecta a todos y a la cual, bueno, ya se hablaba el día de hoy de las vicisitudes y las dificultades de los que vivimos en las grandes ciudades y en las cuales, digamos, tenemos un transitar día a día en este proceso. Creo que daríamos ya por concluido el evento y pues un aplauso para todos los organizadores que estuvieron acá. Gracias.